Nos vamos ahora a Villa Gobernador Gálvez. Un fatal accidente, lamentablemente, terminó con la vida de un adolescente de 16 años en la madrugada de este sábado. Cayó de un colectivo en el que viajaba. Según los testimonios de las personas, los amigos de este chico, la víctima se trepó a la parte trasera de esta unidad y cayó a los pocos metros, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. Esto es lo que investiga, es la principal hipótesis que investiga el fiscal de homicidios culposos, Mariana Prunotto. Los amigos del chico confirmaron la sucesión de los acontecimientos. Un grupo de ellos se trepó a la parte trasera de un colectivo en la zona del motor y a los pocos metros este joven de 16 años cayó, golpeó su cabeza contra el pavimento y murió. No obstante, la fiscal dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad, toma de testimonios, planimetría del lugar para determinar cómo ocurrió el accidente. El colectivo aún no fue identificado.